El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que su partido entregó un contrato por 1.1 millones de pesos a la empresa Galax Security Consulting Technology Risk Management, que traducido sería algo así como consultora de seguridad tecnológica y manejo de riesgos Galax, del exsecretario de Seguridad Pública, hoy declarado culpable por narcotráfico, Genaro García Luna. El contrato fue revelado por el medio sinembargo.com y apunta que, aunque la empresa fue constituida, como su nombre dice, para asuntos de seguridad, le dio asesorías al PAN en materia de recursos humanos, o al menos ese es el concepto por el que se le pagó. Marco Cortés afirmó que es el único contrato del que tenga conocimiento. Los litigios relacionados con el artículo 17º transitorio no son simples controversias. Ese no era el audio correcto, pero bueno, como le decía, Marco Cortés se deslindó, dijo que no tenía conocimiento hasta que se hizo pública esta información vía este portal y que fue en 2015 que es, digamos, el único contrato del que tiene conocimiento, que hasta ahora no sabía, y volvió la conversación al asunto de que ni siquiera era alguien que estuviera afiliado a las filas del PAN. Por otro lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo este martes una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja de Diputadas y Diputados. En este encuentro, el tema que estuvo sobre la mesa fue la reforma al artículo 33 constitucional, una iniciativa que envió el presidente López Obrador a la Cámara Baja. El objetivo es garantizar que las personas extranjeras tengan el derecho a la libre manifestación, que se elimine pues esta disposición que dice que se permite su expulsión si se considera que están interviniendo en asuntos políticos de México. También se tocaron otras iniciativas, la de aviación civil y aeropuertos, así como la que propone reducir la edad de 21 a 18 años para ser elegible como diputada o diputado. Mientras tanto, en el Senado de la República, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad el nombramiento de Andrea Marván Saltiel como la nueva presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Este nombramiento ahora pasa al Pleno para ser ratificado. La Fiscalía General de la República cumplimentó 8 de 22 órdenes de aprehensión que fueron libradas por el caso Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Entre los detenidos está el exdirector de Asuntos Jurídicos, Carlos Dávila. Estas órdenes, como le decía, fueron giradas la semana pasada por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Son en contra de 12 exservidores públicos de Segalmex, 4 personas supuestamente vinculadas a empresas con las que se habría tenido la colusión y 6 beneficiarios de estos recursos presuntamente desviados. Entre aplausos, apretones de mano, espaldarazos, por ahí hasta un beso en el cachete por parte de representantes de la oposición e integrantes del Consejo General del INE, se llevó a cabo la sesión extraordinaria en el Instituto en la que Edmundo Jacobo se reincorporó como secretario ejecutivo, tras lograr un amparo que sabemos suspendió por ahora los efectos del Plan B del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que uno de los transitorios ordenaba su destitución, ahora está eso peleándose y mientras tanto regresa a su cargo. La consejera electoral Carla Humphrey presentó un recurso para pedir que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, no participe en la resolución de su caso. Hay que recordar que ella también está peleando que se le considere para presidir el Consejo General del INE para sustituir a Lorenzo Córdoba en abril. Originalmente no se le consideró, puesto que ya es consejera y se argumentó que no podía participar dos veces en el mismo proceso. De acuerdo con la argumentación de Humphrey, el magistrado Reyes Rodríguez tendría vínculos directos con su exesposo, con Roberto Gil Suart, y esto podría influir en el sentido de su voto en esto que ella pelea. El senador Ricardo Monreal afirmó que el Congreso mexicano va a solicitar un informe a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la SEDENA, sobre estas denuncias de espionaje supuestamente perpetrados, el espionaje por el ejército, en contra de periodistas y activistas. Monreal destacó que el espionaje es un asunto delicado y grave en cualquier sociedad, fue su frase exacta. Por ello dijo que espera que la próxima semana ya se instale formalmente una comisión bicameral. La Policía Municipal de Naucalpan, en el Estado de México, detuvo a 3 hombres y a una mujer, todos supuestamente vinculados con la agresión sexual y el robo, que fueron cometidos en contra de una jovencita de 24 años. Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad, que además evidenciaron que en este ataque hay varias personas que están ahí como testigos y que no hacen nada para ayudar a la víctima. El gobierno de Naucalpan presentó ante el MP, ante el Ministerio Público, a Ignacio, Marco e Irene N., así como el vehículo supuestamente involucrado en este ataque. La víctima, aseguraron, ya está recibiendo atención psicológica y acompañamiento por parte de la autoridad. Resumen Metropolitano.